Los peces que viven en la parte oscura de los océanos, es decir, donde no llega la luz solar, por debajo de los 200 metros de profundidad, verán reducido su tamaño por culpa del aumento de las temperaturas del agua, lo que tendría importantes consecuencias a nivel ecológico. Así lo advirtió un estudio liderado por la Universidad de Viena, en la que participó el Instituto de Ciencias del Mar y que fue publicado en esta revista. Para elaborar este estudio, los biólogos marinos utilizaron otolitos, deformaciones geológicas de entre hace 700.000 y 800.000 años de las islas de Rodas, en Grecia. Se centraron en los cambios que experimentan los peces linterna durante el periodo interglacial. Se trata de un grupo de pequeños peces mesopelágicos que reciben este nombre por su capacidad de producir su propia luz. Estos peces contribuyen enormemente a la bomba biológica de carbono, un mecanismo natural que sirve para reducir el dióxido de carbono atmosférico. Los organismos fitoplanctónicos absorben el CO2 de la atmósfera mediante la fotosíntesis. Por su parte, cada noche los peces linterna se desplazan cientos de metros hacia la superficie de los océanos para alimentarse de plancton y vuelven a bajar, transportando así enormes cantidades de carbono de la superficie hasta el lecho marino.